México de 2007. Me han puesto la música de la selección, ¿no? Tan, 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 tan. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Por Dios y Por la Plata, 11 de la noche en todo el país. Y finalmente, hoy vascaron al alcalde de Lima. O sea, no hay alcalde. Bueno, nunca hubo, ¿no? ¿Había alcalde o no había alcalde? Pues no. Hay esta sensación con Muñoz como que no pasó nada, no pasó mucho, como que nunca estuvo. No me queda claro si fue que por la pandemia o no, justo, o sea, si le quedó corto, en fin. El tema es que al día de hoy está vacado, lo vacaron. Último minuto, Jurado Nacional de Elecciones declara la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Primer alcalde de la historia vacado en el Perú. El tema es muy simple. No puede recibir doble sueldo del Estado. Ya está. Y entonces no puede recibir sueldo de alcalde y sueldo de SEDAPAL. Y eso lo tendría que haber sabido el señor Muñoz, no lo creo, pues, sus asesores y todo, ¿no? O sea, y claro, dicen que cobró y devolvió. Pero no, ya no, pues, ya no, con eso no alcanza. Estoy con el señor Fernando Tuesta Soldevilla, doctor en ciencias políticas, es jefe de la OMBE. Señor Soldevilla, buenas tardes, Tuesta Soldevilla. Fernando, buenas noches, buenas tardes, digo yo. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Bueno, a ver, es más o menos así en simple la explicación, ¿verdad? No puede recibir dos sueldos del Estado. Hay que aclarar, a ver. Carlos, hay que aclarar esto. En realidad, no se trata de recibir o no dos sueldos. Se trata de que una autoridad elegida no puede tener otro cargo, en este caso miembro del directorio de una empresa pública. Es incompatible con el cargo. Okay. Incluso así no haya recibido la dieta, así no la haya cobrado. La incompatibilidad viene no porque recibe el dinero, sino porque acepta el cargo. El argumento del ahora exalcalde de Lima ha sido dos. Uno, que era una situación de emergencia, lo que había acontecido, recordarán ustedes, en San Juan del Lurigancho, que se rompieron, es terrible, ¿no? Uh-huh. Dice que le solicitaron ser miembro del directorio. Él no tenía por qué aceptar. En segundo lugar, porque si es que tenía que haber en ese directorio alguien de la Municipalidad de Lima, podía ser otra persona, un funcionario, ser miembro del directorio. Él señala que ahí se hicieron cosas importantes, probablemente, pero ese no es el tema. Y acá viene el punto, Carlos. La vacancia está estipulada en la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece causales objetivas y taxativa, vale decir, por ejemplo, el alcalde muere, se declara la vacancia. El alcalde hace A, B, C, es objetivo. Correcto. Forma parte de una empresa a través del directorio, es objetivo. Son causales de vacancia, no es interpretativo. Así como hemos discutido que está mal, ¿cómo se lleva adelante el proceso de vacancia contra el presidente de la República? Se ha desnaturalizado, porque aparece interpretable, etcétera. Acá no está en cuestión la valoración de su gestión. Correcto. No está en cuestión si es que él hizo bien en esas cuatro reuniones que estuvo en el directorio de SEDAPAL. Es incompatible. Como es incompatible que lo sean los parlamentarios, los gobernadores, el presidente de la República, etcétera, es incompatible. Por ejemplo, los parlamentarios, lo único que pueden hacer es dar clases, porque son además ejercicio de representación a tiempo completo, y que solamente le habilita a dar clases en la universidad, digamos. Pero todo tipo de trabajo, función, es incompatible en el cargo. Y me llama la atención, tú también lo has advertido, que una persona, digamos, con esa experiencia de Jorge Muñoz, por eso nos ha sorprendido a todos. Tal cual. Ha sido, pues, concejal, alcalde de Miraflores dos veces, alcalde de Lima, y los argumentos que él esgrime en su presentación, la verdad que no va al tema de fondo. No, o sea, a ver, efectivamente, totalmente de acuerdo. Yo escuché al mediodía, a la 1 de la tarde, más o menos, de la conferencia de prensa de Muñoz, y claro, dice que él ha hecho un bien,
que inclusive se exoneraron de pagos a las personas, a los damnificados en su momento. O sea, hizo muchísimas cosas buenas y que ni siquiera recibió un cobro por esas cuatro sesiones. Dietas. Sí, de esas dietas, tal cual. Pero eso no es el tema, el cuestión. Y como tú bien dices, esto no está sujeto a ninguna interpretación. No, es incompatible, punto. No se puede, no más. ¿Cómo no la vio? O sea, no la vio, lo asesoraron mal, se hizo el tonto. ¿Qué pasó ahí? Nos sorprende, además, porque esta noticia, si bien es cierto, el procedimiento fue activado por un Carlos Hinostroza Rodríguez, ¿no? Carlos Hinostroza Rodríguez, claro, observa esto, que es una irregularidad. Según él, pide información, no le dan alguna, y presenta al Consejo Provincial de Lima, que es la vía. Y acá hay un tema. No es que el Jurado Nacional de Elecciones vaca de oficio porque se enteró, no. Es el Consejo Provincial de Lima que toma evidentemente el caso y desestima este pedido, en donde, según se entiende, votaron todos salvo uno en contra de la vacancia. Y entonces él apela. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones solo actúa en segunda instancia. No actúa de oficio, en segunda instancia. Y valora, obviamente, lo que se sustenta. Y nuevamente, acá no se valora si es que fue buen alcalde, si fue mal alcalde, si hizo bien en Sedapal, claro, si todo lo que hizo era por el bien de la ciudad. Eso no se valora. Porque si es que los mismos jurados no hubieran, resuelto probablemente en ese sentido, ellos serían sujetos también de denuncias. Correcto. Sí, ellos, de hecho, o sea, no es interpretativo. No es interpretativo, claro. No a ver, escuchemos las declaraciones del alcalde Muñoz. A ver, peguémoslas todas si se pueden. A ver, ahí va. Aquí, señores miembros de la prensa, hay intereses ocultos. Y eso es lo que hay que indagar. Y una persona honesta y dedicada termina siendo muy fastidiosa para los intereses ocultos o para los corruptos. Y por eso este es el vuelto que se me da a mí. Es un jurado que tiene un doble rasero. Para algunos tiene una actitud y para otros otra actitud. La señora vicepresidenta, por ejemplo, renunció ayer a la RENIEC y con ella no hay ningún problema. Pero para el alcalde de Lima, que resulta un poco incómodo porque soy la primera autoridad que le pidió al señor Castillo que se retire porque está haciendo mal sus acciones, está gobernando mal, es justamente a la primera autoridad a la que le vienen con una situación de esta naturaleza. Entonces, ahí está claro, hay una situación política, hay un uso del jurado y además falta de valores en ese jurado. Es decir, Jorge Muñoz mezcla papas con camotes, pues, ¿no? O sea, no. Mira, tiene... hay un tema que es lamentable. El ahora exalcalde de Lima, bueno, no se le ha visto, no se le conoce ningún tema de corrupción. Yo personalmente, sí, claro, creo que es una persona honesta, que hizo una buena gestión en Miraflores. No le ha ido bien del todo, en todo caso, en Lima. No hay críticas sobre él. Pero luego a él no lo acusan de corrupto. Él, sin embargo, acusa de corrupto sin ninguna evidencia. Sin ninguna evidencia, cometiendo, creo, si no dos errores, en todo caso encaminando la discusión a otro tema. Uno, el tema de Dina Boluarte no tiene nada que ver con vacancia. El tema de vacancia lo regula la Ley Orgánica de Municipalidades. Y repito de manera taxativa cuáles son las causales de vacancia, y en este caso se ha incurrido en uno de ellos. Incompatibilidad para él ser miembro de un directorio de una empresa pública. El caso de Dina Boluarte está sujeto a otra norma, que es la Ley Orgánica de Elecciones, y que si fuera el caso que ella hubiera incurrido, digamos, en una falta ahora siendo parlamentaria, le corresponde al Congreso, no al Jurado Nacional de Elecciones. Todo eso de hablar de doble relación no tiene nada que ver. Sí, pues. No tiene nada que ver. Entonces, Dina Boluarte debiera de pasar por un proceso de destitución en el Congreso. Pero además, lo siguiente, y con esto termino, Carlos, esta parte. El alcalde además llama
a que, uno, ya hemos visto, su desempeño era de tal naturaleza importante que él se ha sacrificado y ha hecho bien por el país. Nuevamente, acá no hay un tema de valoración. Y lo otro, para terminar, ahora sí, de los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones que él hace referencia, o sea, el año pasado, porque fueron las elecciones en donde se presentó la señora Dina Boluarte, hoy solamente están activos 2. 2 de los 5 de la vez pasada. Y entiendo, hasta ahora no sale la resolución, que la votación ha sido por unanimidad. Salvo que el alcalde crea que existe pues una continuidad de una institución que él dice que es corrupta y no da evidencia sobre eso. Y está, creo, llevando esto al plano político mayor y no ha respondido, y a mí me apena que no haya respondido sobre algo que es el tema central. Correcto. ¿Por qué aceptó ser miembro del directorio de SEAPAL cuando es incompatible del cargo? No lo dice. Él, un argumento que trata de soslayar en otro momento, dice, yo tengo un doble sombrero, dice, alcalde y una suerte de gobernador. De gobernador, sí, tal cual, eso lo dice, lo menciona, pero... Eso no limita, no anula, no deja en suspenso la incompatibilidad. Es incompatible y eso se tiene que entender. Presidente, gobernador, alcalde, provincial, distrital, no pueden tener ningún otro cargo, bajo ningún punto de vista, lo que incluye ser miembro de los directores. Muy bien. ¿Qué manera tan tonta de... Increíble. O sea, es un absurdo. Porque, repito... Nos ha sorprendido. Pero Carlos, en relación a lo que se señalaba, sí, él es el primer alcalde de Lima vacado, pero no es el primer alcalde vacado. Tú sabes que hay, digamos, una vida frecuente en los municipios, que es el de la vacancia, la suspensión. Sí se vacan alcaldes, muchos se han vacado. Desde que esta figura aparece, hace décadas, se vaca alcaldes. Correcto. Que se inicie el proceso en los consejos municipales y en segunda instancia, si es que es el caso, resuelve el jurado y sí se ha vacado alcaldes distritales, provinciales. La única diferencia que es que no se ha vacado ninguna vez a un alcalde de Lima. De Lima. Y entonces ahora nos enteramos, los limeños nos enteramos porque vacan alcalde de Lima, creyendo que esta figura no existía, como la revocatoria. El intento revocatorio de Susana Viera, sí, claro, hizo aparecer una figura que no existía. Ahí recién nos enteramos todos. Así es, ahí recién nos enterábamos todos que existían estas figuras. Bueno, nos enteramos que existe esta figura. En fin, a lo mejor Muñoz también recién se está enterando, ¿eh? O sea, de todas maneras, él también se está enterando porque no lo ha tenido ahí y su equipo de asesores. No lo logro entender, la verdad, y efectivamente, él ha usado la excusa, la justificación de que cómo le hacen eso a un hombre que ha querido hacer el bien. Y como tú bien dices, por ahí no va, no tiene que ver, no está sujeto a si lo hizo bien, si lo hizo mal, si fue de buena voluntad o no, punto. No corresponde y se acabó, ¿no? No puede apelar Muñoz, esto ya quedó ahí, es irrevocable. Es irrevocable, sí. No tiene posibilidad alguna. Las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser vistas por ninguna otra instancia. Son instancias definitivas. Ahora, probablemente él pueda querer llevarlo esto a través de un amparo al Tribunal Constitucional, pero eso va a demorar y el cargo termina en diciembre de este año. Claro, claro. Este año nos vamos a elecciones. Sí, sí, pues. Y asume el teniente alcalde Miguel Romero Sotelo, ¿correcto? Así es. Hay que acordarse también, Carlos, para los televidentes, que el exalcalde de Lima fue candidato de Acción Popular. Sí, claro. Y la bancada mayoritaria en Consejo Provincial de Lima, mayoritaria, de mayoría absoluta, es de Acción Popular. Solo que él renunció a Acción Popular. Él renunció a Acción Popular hace algunos meses. Sí, sí, sí. Habiendo sido el partido que lo llevó a la alcaldía. Ahora, acá viene otro punto y cuidado con lo que viene. Este teniente alcalde que va a asumir el cargo de alcalde de Lima es cuestionado. Hemos leído, hemos visto, es cuestionado.
Esto no tiene nada que hacer con el proceso de sucesión, salvo que efectivamente aparezca alguna causa también de vacancia. Pero mientras tanto, eso queda entre la especulación y el cuestionamiento que se le puede hacer. En otras palabras, no es que el Jurado Nacional de Elecciones decida, ¿no? Y de repente el mismo señor Muñoz va a criticar a este nuevo alcalde. Dice, miren, este es doble rasero, dice él. No, acá las cosas es la aplicación de la ley. Lamentablemente es así. Y no hay vuelta que dar. Sí, me quedo con eso. Es la aplicación de la ley y no hay vuelta que darle. Punto, no hay vuelta que dar. En fin, Fernando, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Carlos. Tú siempre tan nítido, la verdad, explicando y poniendo los puntos sobre las IES. Muy, muy didáctico. Gracias. Gracias a ti por la invitación. A toda oportunidad. Bueno, muchachos, ya no hay alcalde. Ya no hay alcalde, chicos, ya está. Pucha, ¿y ahora qué hacemos? Oye, qué pena. Y ahora el presidente. ¿Y ahora qué? Se vaquen al presidente. Ahora falta el presidente. A ese es al que hay que vacar, más bien. Vamos por partes, ¿no? ¿Qué más tiene que decir Karelim López para que se vaque al presidente, por ejemplo? Hoy viene Diego Berti al programa, no se lo pierdan, claro. Qué sobones que son. Díganme una canción de Diego Berti, a ver. A ver, la que está sonando ya. Bueno, hay varias. No se pierda, hoy día viene, ya está Diego Berti aquí en el programa, un ratito conversó con él. Bueno, ya está, se acabó. Punto, no hay alcalde. Chicos, se viene el show del día de mamá. Cuidadito que soy tu madre. 6 y 7 de mayo en Bianca de Barranco. A las 8 de la... ayúdenlo, por favor, a empujar. No, es un abuso que lo pongan a él en la pluma. Claro, claro. Ahí está, para que saque eso, ahí, eso. Uy, qué arrugado que estoy. Pausa la música. Ya ves, te estoy diciendo. Amor, este es el voto que me dices, este, ¿no? Ese es el voto que te digo, mira. Ese es el voto. Ahora no, la frente. No, olvídate. Pero hay gente que tiene voto. No, olvídate, me lo pierdo de todas maneras. Dime a mí. ¿No? Bueno, ahí está. Este 6 y 7 de mayo en Bianca de Barranco. Cuidadito que soy tu madre, 8 de la noche. No te lo pierdas, las entradas están a la venta en Teleticket. Y el día 8 de mayo, que es el mismo día de la madre, dos funciones en el Teatro Plaza Norte, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en Teleticket. Casi me doy un golpe. Oigan, y hoy y este sábado hay una firma de autógrafos, que ya la firma de autógrafos es muy old fashion, ¿no? La verdad, lo que va a haber es una maratón de selfies, ¿no? Así es que nos vemos este sábado 30, a las 5 de la tarde en la explanada Tomás Valle, en Plaza Norte. Nos tomamos fotos, además Radio Oxígeno también va a llevar al merchandising, unos regalitos, esas cosas que regalan las radios que no sirven nunca para nada. Eso, que se llama merchandising, eso. Así es que no se la pierdan, ahí nos vemos. Bueno, vamos con el TikTokeando. Y hemos vuelto a la época en la que hay que dosificar el consumo de azúcar. Pues, claro, vamos a pasar de azúcar blanca a azúcar rubia. Y así sigue así subiendo de precio, sí, vamos a tener que moler miel de chancaca. Y después, cuando ya se acabe la miel de chancaca, las tapas de chancaca, vamos a tener que usar endulzar con los caramelos Monterrico. ¡Ay, no! Hemos vuelto a los 80, muchachos. No. A ver. Perú, antes de Castillo, ahora con Castillo, claro, dosificando, ya, dosificando la ración, tal cual. Bueno, ahí está, es una señora que está podrida que le pregunten idioteces y es verdad. Hay gente que pregunta obviedades, ¿no? Sí. Señor, ¿tiene chicha? No, tengo petróleo para usted, joven. No, claro, no sea cretino. Petróleo. Obvio. Y nuestro bloque cultural, que nos ha gustado la onda de Mad, Marco Aurelio de Negri, claro. Todas las noches a ver si ponemos algo, ¿eh? Hoy comenta sobre el tema del momento. ¿Cuál es? La infidelidad. Ay, claro. No. Toda relación cuesta. Entonces también antes de meterse pues con más de una relación, hay que ver cuánto me va a costar esa relación. Porque si me va a costar mucho, si va a ser una sobrefacturación en penas, en preocupaciones, en discusiones, en disgustos,
y en fin, una serie de alteraciones del ánimo. Entonces, sinceramente, yo no me voy a meter pues a amar a más de uno, ¿no? Porque si ya con una persona ya es suficientemente problemático, entonces ya es costoso. Hay costos elevadísimos que no se justifican en absoluto y que la gente estúpidamente paga, ¿no? Claro, o sea, Marco Aurelio de Negri en resumen dice, si ya me hincha los huevos un ser humano, no me voy a hinchar los huevos dos. Eso es lo que está diciendo en resumen, claro, y es una y me hace sentido totalmente, ¿eh? Por eso tú y yo estamos bien hasta el momento. Yo no te he hinchado nada a ti, ni tú a nada a mí. Obvio. No, ese es el secreto. No, pero qué pesado. ¿Qué te hincha a ti, por ejemplo, cabello? ¿Cuánto tiempo de casado tienes? 44 años. Mis respetos, maestro. Bueno, vamos con el resumen de noticias que no aparecerán en ningún lado porque no tienen ninguna importancia. Las 10 de Galdós. Una fundación británica que se dedica a la conservación del patrimonio natural antártico abrió una convocatoria para personas que quieran viajar a contar pingüinos. ¿Qué tal? Vamos. Y te paga durante 4 meses la chamba y te pagan $2,200 al mes. Sí, no, vamos, no. Olvídate, estamos perdiendo el tiempo acá como unos idiotas haciendo esto, olvídate. No, vamos, a ver. Una fundación que hizo una convocatoria para contar los pingüinos. Te pagan $2,200 al mes si vas a la Antártida y te pones a contar pingüinitos. ¿A qué hora salimos? ¡Así que comience la aventura! Los requisitos, hablar inglés. No padecer frío. Tener buenas aptitudes para las matemáticas, básicamente tienen que saber contar. El tema es que se van a instalar en una caseta donde no hay inodoro, no hay wifi, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Lo que pasa es que ahí tengo una mala noticia, ya cerró la convocatoria. ¿Disculpa? Bueno. Ya está, pero va, pues no sé, que Netflix tampoco hay ahí. No hay nada. Bueno. Y hasta esta es la historia de un hombre, un militar, pero que es medio honesto nomás, no es completamente honesto, porque encuentra una billetera con plata, esto es acá en el Perú, en Surco, y devuelve la billetera, pero devolvió con la mitad de la plata que había. Chicos, y aunque sea, hay un medio honesto en el Perú, no jodan, es un medio honesto. Claro, con lo que pasa conseguir aplauso, ahora. Medio aplauso para el medio honesto, así, flac, a ver, no, obvio. Este joven perdió su billetera, pero cuando ve las cámaras de seguridad, dicen, ve a una mujer del ejército recogiéndola y pensó que alivio. Claro, le da tranquilidad porque dice, es una uniformada, una persona con valores que justo encontró mi billetera y me la va a devolver. ¿Qué? ¿Cómo que no? 520 soles y $100. Que había retirado el día anterior en la noche, como a las 5, 6 de la tarde. ¿Y qué es lo único que le devolvieron, señor Fernando? 50 soles, señorita. Aquí están los 220, 220 y 50 soles. ¡Qué buena! Y la señora así, media prepotente, dio a medio alcanzar la billetera y empezó a caminar. En otras palabras, dijo que mejor lo hubiese tirado a la billetera. ¡Alto ahí, loca! A ver, tenía 20 soles y $100. Claro, le han cambiado. Le ha dado 70 soles. ¿Qué más quiere? Claro, al cambio, ya está. Y bueno, lo demás entra por gastos. Pero claro, tiene su DNI, claro. Tiene su breve, tiene un montón tiene de cosas. Tiene todo tu documento, que no ahorita que no se saque, no hay documento para nada. Y además, lo otro es, se cobra por gastos, ¿viste? Como gastos de honestidad. Bueno, a ver, Mattel, ¿no? Ha salido la Barbie Reina Isabel. ¿Qué tal, No se va a morir nunca, nunca se va a acabar esa muñeca, nunca, nunca. 96 años tiene la tía. Todo por no dejarle a Carlos. ¿No? Yo si tuviera un hijo tan idiota como Carlos, por tampoco eso, me muero nunca, olvídate. Mira la cara de idiota que tiene el príncipe Carlos. No se lo olvide. Y hoy cumple 96 años la reina Isabel II. Pues lo están escuchando, las bandas marciales en Londres y Windsor tocaron el feliz cumpleaños y marcharon por las calles en honor a ella. ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea. La compañía Mattel ha inmortalizado a la soberana con lo que están viendo. Qué bonita. Es una Barbie inspirada en su imagen y ataviada con un vestido de gala, una tiara como la que llevó en su boda y una banda azul con las medallas de las órdenes reales a las que pertenece. Yeah.
El Parque de las Leyendas, ahí está. El Parque de las Leyendas promueve visita para interactuar con tarántulas y escorpiones. No, para eso me voy a visitar a tu familia, a ver. Aprendo jugando. Es la nueva apuesta del Parque de las Leyendas y busca la interacción entre los asistentes y estos colosos del mundo de los artrópodos. No, gracias, quiero vivir. Los niños van a poder conocer estos animales, van a poder aprender un poco más de una forma diferente, no como en las clases del colegio que podían ver estos animales en un libro. Pero esto no es lo único que usted podrá encontrar en el laboratorio vivo del Parque de las Leyendas. Conoceremos profundamente sobre el ciclo de vida de las plantas. Durante nuestro camino tenemos la ruta jurásica, donde vamos a poder aprender sobre la fauna aliada a las plantas, como por ejemplo las abejas, que son importantes polinizadores. ¡My God! ¡Wow! Delivery original y al aire libre. Joven quiere comer alitas y para evitar salir hace su pedido gritando a todo pulmón desde su ventana. ¿Qué vecino tan pesado? En el mundo existen diversas formas de delivery, pero en el Perú esto es otra cosa. Hoy en día el servicio de delivery es uno de los más pedidos por los aplicativos, pero ninguno como sucede en este barrio populoso, donde los pedidos se hacen a gritos, de ventana a ventana. ¡Llegó la lista! ¡Qué quema! ¡Solo tártara! ¡Qué buena! Amo este país. A pura voz en cuello. Sin duda alguna, los peruanos tenemos una increíble creatividad. Qué buena, pero así esa es en el barrio. Ser yo, sin lugar a dudas. Claro, pero así es en el barrio, además, ¿no? Y yo también estaría. ¡Oh! Al costado de mi casa, claro, había una bodega, era igual. ¡Oh! ¡Shh! Sí, que yo me acuerdo cuando era chibolo. En serio, al costado de mi casa había una bodega. Cuando era chibolo. Claro, al momento he sido chibolo. Entonces, cuando era chibolo, mi vieja me mandaba a comprar toallas higiénicas. Y ahora entiendo, ya de adulto, entendí por qué. Yo decía, siempre me pega. No entiendo por qué carajo me pega. Porque yo salía por la ventana de la bodega y le decía, ¡un paquete de mimosas! Entonces todo el barrio se tiraba que mi vieja estaba pues como el trequetren, ¿no? Y me decía, ¡carajo! En fin, cosas que pasan. Y esta es la historia de un gatito talentoso. Un gato toca el piano. A ver. Su nombre es Limón, un gato negro con manchitas blancas, muy cariñoso y simpático, que vive en Córdoba con su familia y se convirtió en un fenómeno viral por su gran habilidad para tocar el piano cuando se encuentra aburrido. Hace lo que pase. No debo llorar. Fue así como Limón se vistió de Spider-Man, tocó al ritmo del silbido de su dueña y se ganó el corazón de miles de usuarios que se acercan a cada publicación para dejarle algún mensaje de cariño. Actualmente, su perfil en redes supera los 7 millones de me gusta y los 255 mil seguidores. Chicos, yo entiendo con todo cariño que este es un bloque de noticias idiotas, pero esto ya es el exceso, ¿no? Claro, sí, o sea, ya es es como no hay nada, ya, ¿no? ya. Yo también tengo un animalito que hace así. Bueno, después, el corte perfecto. Siempre los peluqueros, últimamente los peluqueros les ha dado por reinventar el visajismo, la peluquería, ¿no? Uno te corta ahora con fuego, otro con ¿y no por sé qué? No. Y, sí, ahora uno utiliza cera para cortar el cabello. A ver. Es la tijera, ahí está, a ver. Una manera extraña de cortarse el pelo. Y algo que a los hombres sí nos da un poquito de dolor y que somos bastante flojitos. Una cosa la pierna, otra cosa la cabeza. ¿Pero por qué? Explícame por qué. Explícame. Todo loco, mira. Igual le queda bien, te digo. Porque tarda más en crecer. Eso tuvo que doler. Está bastante prolijo el corte. Le dio un sopapo. No, igual cuando te depilan con cera te va como dos golpecitos en la cara. Claro, ahí va. Para calmar el dolor. ¿Te puedo decir algo? Me queda impecable. Yo me arriesgo con tal que me quede así de prolijo. Esas cosas no son para mí. No, pero eso no es un corte. Está arrancando el pelo. Está depilando. Sí. Claro, obvio. Y en Chiclayo, una... Oye, esto es muy bueno.
En Chiclayo, una mujer de 36 años ya está, falleció en un accidente en la carretera. Muerta, muerta, remuerta, recontramuerta, ¿no? Y ya la estaban enterrando y resucitó. Ni tan muerta. Miren ustedes. A ver. Decenas de personas estaban a punto de dar el último adiós a Rosa Céspedes Cayaca, una mujer de 36 años, quien había sido declarada muerta en el Hospital Regional de Lambayeque tras un accidente de tránsito en la carretera Chiclayo, Pixi, el último domingo. Sin embargo, uno de sus familiares se percató de que posiblemente su pariente aún estaba con vida. ¿Qué? Inmediatamente, efectivos policiales acudieron al camposanto para trasladar a la mujer al hospital más cercano. En el nosocomio se conoció que Rosa Céspedes tenía pulso, pero su saturación era muy baja. Minutos después, los médicos confirmaron su deceso. ¿What the fuck? Qué cosa, o sea, igual de igual, ¿no? Qué cosa. Por último, en Arequipa pintan un cruce peatonal en 3D para evitar accidentes. A ver. Qué creativos los arequipeños, ¿no? La municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero ha iniciado la prueba de colocar señales de tránsito en la pista, pero en 3D, en la zona donde no existe semaforización. ¡Pero qué buena idea! La acción que busca reducir los excesos de velocidad de los conductores que transitan por urbanizaciones y calles donde no hay ni un semáforo. Tal vez no funcionen, burros. Me encanta lo confundido. Qué bueno, a mí me agarras así con un cohete adentro y me, con el auto esto y me vuelvo loco, no sabría qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y por último, la de cierre. Grúa SAT envía al depósito a vehículo que... No, ya no respetan nada, no creen en nadie estos perros con tal de cobrar. O sea, está bien que se levanten los vehículos que no están bien estacionados o si tienen papeletas, qué sé yo. Pero respeten el vehículo que tiene un ataúd con el muerto encima. Dejen lo que sea, llevarlo al cementerio y de ahí ya le ponen... A ver. Para no creerlo, ni después de fallecidas, las personas pueden descansar en paz. Esta vez, una carroza que llevaba un féretro a sus familiares fue intervenida y luego trasladada por agentes del SAT y la policía al depósito de la entidad. Simplemente me detienen y me traen al depósito con todo y el féretro. Con todo y el féretro me traen. Y acá está incluso la fallecida. ¡Ande y sácale su mierda! Las autoridades se negaron a brindarles facilidades al dueño de la empresa, quien tenía una multa sin pagar, motivo por el cual tomaron esa sorprendente decisión. Deja de molestarme. El Servicio de Administración Tributaria de Lima se pronunció al respecto, lamentó el hecho ocurrido y aseguró que aplicarán todas las medidas correctivas a fin de evitar que un hecho similar se vuelva a repetir. A las 11 de la noche con 35 minutos de La Conversa con Diego Berti. Ay, señor Carlito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto, un gusto. Primera un gusto. Vez que, nos primera vemos, vez que ¿no? Nunca hemos conversado. Creo nunca. Que no. Creo efectivamente. Que no. Oye, y yo tengo varias historias contigo. A ver, sin dale, que tú lo sepas. No me asustes. No, no hay nada que asustarse. La primera. Te vas a matar de risa. Ah, sí, te estoy hablando. Esto habrá sido pues mediados de los 90, más o menos. Y una amiga me dice, vamos a ver a Diego Berti con su banda. Entonces yo dije, imágenes, ¿no? Me acordaba de imágenes. Claro. En ese momento, no, le digo, no, sí, vamos a verlo. No, carajo, no, sí, no, sí. Bueno, ya fuimos a ver. Yo era el del no, ella era la del sí. Y cuando de pronto veo, y no era imágenes, no, era una banda recontra dark. Sí, Pequeña Muerte. Pequeña Muerte. Y yo sí. Me volví fan de la banda. Yo estaba, ¡qué paja este huevón, qué loco! Sí. Y ella decía, no, pero si yo vine a ver imágenes. Sí, bueno, mi vida ha sido... tiene mucho de eso. Claro. Cuando terminé con... O sea, después de imágenes... yo me dediqué a la actuación solamente y de ahí formé una banda que se llamaba Pequeña Muerte. Ya, pero esa no la sabe nadie. No la sabe muy nadie. Poca gente. No la sabe nadie, pero mi disco Fuego Azul,
¿Ya? Las canciones del disco las compuse con Pequeña Muerte. Ah, o sea, son las canciones que yo compuse con Pequeña Muerte, que como Pequeña Muerte no llegó a un rumbo, claro, digamos, comercial. Correcto. Yo agarré mis canciones y las grabé solo. Y sí me acuerdo. Pero digamos. Que me partió la cabeza. O sea, para que me haya. Para que lo recuerde. Y o sea, la esencia de ese disco de Fuego Azul está en Pequeña Muerte. Claro. Claro que sí. Y yo me acuerdo porque era una banda de hard, así sonaba fuerte. Sí. Pero a la vez me sorprendió porque era medio oscurón, era medio... Sí, 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 era un poco... Era la época de los 90, grunge, sí, claro, guitarra. Además, yo no te hacía así, porque no te tenía en eso. Sí, ensayábamos, mira, los de la Universidad Católica, el Centro Cultural de la Católica nos daba el espacio de arriba, había un cuarto para ensayar. Qué bueno. Terminaron botándonos, porque hacíamos mucha bulla. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, tuvimos mucho apoyo. Ya digamos, está. Y al final es lo que uno aprende en la vida, ¿no? O sea, todo lo que uno hace sirve para algo. Correcto. Entonces, digamos, Pequeña Muerte no se concretó. Yo grababa Canela en Arequipa, y me venía todos los fines de semana a Lima para ensayar con Pequeña Muerte. Ah, o sea, metido. Es que claro, a mí cuando te veo conectar con la música. A mí me da la impresión que hay una... No sé por qué, no te voy a hacer la típica pregunta estúpida. ¿Qué prefieres? ¿La música, el teatro, la actuación? No. Yo entiendo que tú eres un artista, pero sin embargo, la primera imagen que tengo tuya es como cantante, con imágenes, a Curio tocando la batería, ¿puede ser? No, Gastón. Mira, ellos comenzaron a tocar juntos en el Santa María, claro. Gastón era el cantante, no se llamaba Imágenes, pero digamos estaban más o menos vinculados. Después, cuando ingresamos a la Pacífico, se reorganizó el grupo y ya Gastón no estaba. Ajá. Y estaba Chifa García Miró, que es el baterista, Dante Albertini, que es el bajista, y Hernán Campos. Ya. ¿Y en un video no aparece Gastón? No. Hubiéramos querido. Hubiera servido maravilloso, en realidad. Claro. Se hubiera servido muchísimo la inspiración. Claro. La inspiración culinaria. No sé por qué yo tenía la idea de ese Gastón. No. Cosas, pero claro, seguro he escuchado la historia por ahí antes y la he hilado, ¿no? Y a mí me da la impresión, como te decía, que con... Hay gente que se para y canta. Y está bien. Hay gente que se para, canta e interpreta lo que está cantando. Pero tú te para, lo que tú devuelves en el escenario, o al menos lo que a mí me has transmitido, ¿no? O sea, tú dejas la vida. Es como te siento como más, no sé si más tú, pero no es el Diego que puedo ver en un papel, en una como actor. O sea, aquí veo a Diego, claro, hago esta asociación. Ahí veo a Diego sintiendo, cantando y lo que él compone, lo que tú compones. Porque, claro, en una actuación yo estoy viendo al personaje que estás interpretando. Sí. ¿Está bien eso? O sea, ¿la vives más ahí? ¿Cómo funciona? A ver, para mí es como más puro. Ya ves. ¿No? Porque la actuación, de alguna manera, siempre tienes que ser un intérprete de lo que te quieren guiar. No, claro, estás contando una historia, te contratan, te pagan, tú haces tu papel, cumples con tu trabajo y cuentas una historia, eres parte de, ¿no? Pero cuando tú haces música, tú decides qué mensaje quieres transmitir, ¿no? Y qué palabras quieres expresar. Entonces las canciones se vuelven una posibilidad de comunicación mucho más directa, correcto, más pura. Y eso es lo que yo extrañaba de la música, ¿no? Y eso es lo que yo buscaba en la música. Pero tú a la música además vuelve siempre. O sea, sí, pero te confieso que pensé que ya no iba a volver nunca más. ¿Ah, sí? Sí. Y fue en la pandemia que de pronto comenzaron a... como los monstruitos del pasado comenzaron a aparecer, ¿no? Entonces estaba yo solo en la pandemia en mi casa, encerrado, y me llama Augusto Madueño, que es hermano de Pelo Madueño. Pero es el menor, ¿no? Sí, que es claro. Un capo. Capo. Lo conozco. Una persona que yo adoro, que quiero muchísimo. Es un gran amigo, y me llamó, en ese entonces no éramos amigos, y me llamó y me dijo, oye, quiero hacer un homenaje al rock, va a estar Mickey, va a estar Cristian, va a estar Mar de Copas, quisiera que
te puedes grabar en tu casa. Le dije, pero yo no tengo ni siquiera un micro, no tengo una guitarra, no tengo nada. No, pero dijo, te mando la pista, canta sobre la pista, los audífonos y ya. Y yo veo qué hago. Me puse los audífonos, me grabé y canté y lo editó y salió lindo. Claro. Quedó lindo. Entonces le digo, ¿y por qué no cantamos una canción? Y me dice, ya, grabemos una canción. Y grabamos una canción, efectivamente. Y de pronto me llama de Imágenes y me dicen, oye, ¿por qué no regrabamos este tema inédito con David Chang, que es un gran productor también ahora? Y de pronto la música comenzó a aparecer en mi casa, ¿no? Entonces, Galabrie me llama y me dice, oye, quiero grabar Qué difícil es amar. La versionado, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Y le dije, ¿y la hacemos juntos? Le digo, ya, ok, vamos. Entonces, así fueron surgiendo las cosas. Yo era una persona que no tenía redes, no tenía ni siquiera Facebook. O sea, yo vivía aislado. Yo era un empleado que trabajaba en América Televisión, iba a muy agradecido porque me dio estabilidad durante muchos años, pero era un actor, simplemente un actor. Y la gente también, los técnicos, todos me decían, ¿por qué no cantas, Diego? ¿Por qué no vuelves a cantar? Se comenzó el bichito a darme vueltas en la cabeza. Y de pronto surgió una fan que ni siquiera es peruana, sino es colombiana. Que yo en el 2003, cuando me fui a Río a grabar Vale Todo, grabé un disco. Grabé un disco que se llamaba Cuando Llega el Amor. Que era un disco de 13 canciones de compositores brasileños, ¿no? Del momento, que yo había escogido para hacer versiones en español y me lo produjo un productor brasilero, junto con el Yatica Toral, que hacía un disco para para ella también, con canciones de su papá. Finalmente hubo un problema, el disco estuvo listo, terminado, con carátula, nombre, todo, pero nunca salió. Claro, sí, eso es decir. Y yo me divorcié de mi esposa, lo dejé pasar y quedó en el aire. Y una fan lo recuperó. Ah, pero eso es una pieza. Y lo publicó en YouTube. O sea, el disco está en YouTube. Tú puedes entrar a YouTube y buscar Diego Verde Cuando Llega el Amor y hay un disco que nunca se editó. Entonces, lo escuché y dije, puse tanta energía en esto, ¿no? O sea, fui dos veces a Río a mezclarlo, escuchaba las canciones todos los días, eran temas lindos. Yo durante los 10 meses que viví en Río, odio esa, la gente que me conoce odia que diga esa palabra, pero mamé tanta música. Sí, claro, o sea, claro. Brasil es la cuna del alma musical. Entonces aprendí tanto que dije, no puedo dejar esto. No se puede quedar ahí. No lo puedo dejar ahí. Oye. Entonces, se lo di a Manuel Garrido Leca y a Augusto, que eran mis productores, mis productores con los que había trabajado anteriormente, y les dije, ¿qué les parece este material? Y me dijo, me parece una materia prima increíble. Me parece que tiene duende, me parece que eres tú. Y dije, ¿por qué no lo regrabamos? Entonces estamos lanzando ese disco que se llama Río 3X. Ok. Como X-Ray. Claro, claro. Porque es como que todo lo que no salió, track, todo lo que se quedó así empacado. Y está quedando un disco espectacular, Carlitos. Oigan, una cosa antes, porque por lo general esto se deja para el final, no me parece una idiotez, una mezquindad. Vas a tocar en la estación, vas a tener 4 tocadas. Eso, claro, bueno, en realidad. Eso no hay que perdérselo. Sí, entonces, digamos, aparte del disco, que es digamos, mi nueva cuestión creativa. Correcto. ¿No? Además, qué maravilla tener un ejercicio creativo, poder hacer una pausa en lo actoral. O sea, desde algo que te gusta, que te ha gustado toda la vida, sí. Qué paja, ¿no? Sí, eso es lo que me estoy regalando por mis 54 años, ¿no? Sí. Y obviamente hay que tocar. Sí, claro, o sea, no tiene razón de ser. Solamente grabar. Pero has tocado en Asia hace poco, en una discoteca. Sí, tocamos con Imágenes después de 30 años, creo. Ya. Y fue un éxito. Los no sé quién también se juntaron hace poco, con Cholo Ríos, en fin, sin Raúl, o sea, la alineación original, también estuvieron ahí. Sí, todavía tenemos a pesar de la edad que tenemos, todavía sonamos jóvenes, ¿no? Y hemos grabado un tema, tema inédito que se llama No Quemen la Ciudad, que está en Spotify. Y ahora vas a tocar de nuevo. Tienes que vamos a tocar con Imágenes de nuevo. Vamos a tocar con Imágenes de nuevo pronto, en una
fiesta privada que nos han contratado. Buenazo. Y de ahí vamos a hacer 4 presentaciones en la estación, que son el 26 de mayo. 26 de mayo. Y... jueves 26 de mayo, a las 8 correcto. De la noche. Y son los 3 jueves de junio. Y los siguientes 3 jueves de junio. Con la intención de que pueda, ojalá... Que se genere una onda de todos los jueves. La idea es cantar las canciones de Imágenes, cantar mis canciones y cantar canciones de Soda, de Prisioneros, Fito Páez, Alaska. Lo de la Alaska. Alaska. Pero hecho, Alaska que Inaramo o los Pegamoides, ¿con cuál de las dos te Alaska, quedas? Alaska. ¿Cuál fue nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie puede cambiarme. ¡Qué buena! Buenísima, pues. ¡Qué buena! Son letras increíbles, ¿no? Son canciones que nos han acompañado durante toda nuestra vida y que nos hacen soñar todavía y nos dan mucha nostalgia, ¿no? Yo escuchaba Radio Futura, su madre, me has mandado a un lugar, pero... Nacha Pop. Las 10, levántate, vístete. Acabo de grabar una canción, por ejemplo, una versión con Carlos Cruzalegui, que es un cantante buenísimo, nuevo, de Se Dejaba Llevar Por Ti, que es una canción de Antonio Vega, que es el cantante de Nacha Pop. Sí, claro. Entonces, de alguna manera, la música está en mi vida. Compañeros con los que trabajaba en América, que eran los técnicos, ¿no? Serie de De Vuelta al Barrio, formaron una productora que se llamaba C3 Producciones Audiovisuales y hicieron unos videos en mi casa haciendo mis canciones. Entonces, digamos, la música está ahí, la música está para sanar, la música está para hacernos mejores, para curarnos, para comunicarnos, para abrazarnos, ¿no? ¿Sabes qué? Sobre todo, además, la realidad que tenemos es tan jodida, ¿no? Sí. Que necesitamos esos recursos para... Es cierto. Para aliviar un poco... seguir adelante. Sí, de hecho, vayan. No. O sea, van a ser 4 funciones, que va desde el jueves 26 de mayo y los siguientes 3 jueves de junio. Sí. Vas a la estación, te tomas un trago, vas a cantar. O sea, te lo digo francamente, obviamente yo voy a hacer mi tarea, voy a cantar y voy a tener una banda, pero vamos a cantar todos. ¿No? Es una fiesta. Y la idea es esa, compartir y si me olvido la letra, me la haces acordar. Mira, no hay sitios para gente de nuestra edad. Yo tengo 47, o sea, no hay sitios para ese rango entre 40 y 55. No hay, yo te digo, busco un lugar donde puedo ir a bailar, donde... No hay. No, y además es algo hasta familiar, porque la maravilla que tienen las redes ahora es que ya los chicos escuchan música de todas las épocas. Sí, ¿no? Claro. Entonces, de repente, he hecho una versión, ponte, de Rasguña las Piedras en Instagram, y me escriben chicos de 19 años que les gusta su generis, ¿no? Entonces, ya no hay esas brechas musicales, ¿no? O sea... tú puedes ir con tu hijo y con tu hija, que me pasaba cuando fui a ver el concierto de Soda Stereo, por ejemplo, ¿no? Que veías papás con sus hijos. Sí, de hecho yo veía a mis hijos también. Claro, yo estaba viviendo en Buenos Aires y mi sobrino Mateo estaba viviendo en Buenos Aires y me lo llevé al concierto y lo disfrutamos igual, ¿no? O sea, al que abrió Soda Stereo hace... O sea, claro, el de River. La última gira. Hemos estado en el mismo lugar. Sí, sí, claro. Claro, hemos estado en el mismo lugar. Varios conciertos. Fueron varios. Pero qué increíble, ¿no? La ¿cómo convocatoria se mueve? De Soda, ¿no? Brutal, brutal, brutal. El legado, ¿no? De Oye, Soda. ¿Sabes qué siento ahorita a partir de esta conversación? Te siento contigo. O sea, como armado, ya estamos viejos, pues dije. Yo conozco un montón de gente que no. Aquí se sienta de todo, como entenderás, y allá no, también, pero hay de todo. No, pero no, no, o sea, no, a ver, yo... la decisión, por ejemplo, de mostrarte, porque las redes son para mostrarse, te habrás dado cuenta. Me costó muchísimo, Carlos. Pero ha dado ese paso, ¿me entiendes? Pero me costó muelas, yo no tenía nada. Yo no era cero. O sea, no existía. O sea, ninguna red. Nada, no tenía una foto. ¿Y cómo te manejas con el Insta? Por ejemplo, yo he visto
y te has mostrado, te estás mostrando. Aprendido. O sea, muestras tu casa, sí. De pronto yo te veo, no sé, estás más tatuado que tienes 20.000 tatuajes. Sí, tengo o sea, paja, un huevo, ¿no? De tatuajes. Pero además pajas, en fin, más allá de eso, o sea, estás en un ejercicio. Cuando uno se muestra es porque está muy en paz consigo mismo, muy cómodo consigo mismo. Sí. O sea, es porque, ¿no? Sí. Eso es absoluto. O sea, es absoluto. Me muestro porque estoy tan cómodo conmigo mismo que me chupa, es una palabra, me chupa un huevo lo que la humanidad piense, porque la verdad me importo primero yo, segundo yo, tercero yo, y ese es un ejercicio. Creo que es el regalo, es el mínimo regalo que tenemos que hacernos en la vida. Yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que uno quiere y creo que la madurez no es un deterioro, es una es perfilar, es acercarte inclusive a veces, muchas veces a lo que, a tus deseos más primarios, más infantiles, ¿no? O sea, yo me siento mucho más conectado con el Diego niño de hace años que nunca, ¿no? O sea, para mí ha sido como, creo que todo esto que hemos vivido, la pandemia, la vulnerabilidad que hemos sentido, ¿no? El sentir que la vida es un regalo, que cada segundo es un regalo que nos dan, nos hace tratar de ir a lo más esencial, ¿no? A lo que más nos sostiene, ¿no? Y yo creo que es el afecto, ¿no? El afecto y lo importante que es el vínculo de las personas. Siento que estamos en un país tan golpeado, tan lleno de odio, ¿no? Y el amor y la paz es lo único que puede transformarnos. Es lo único. No hay salida. Yo no veo otra salida para... No, no hay otra. No hay otra. Y la música tiene ese duende, pues, ¿no? La música tiene ese código que hace que no hay idioma, no hay raza, no hay religión, no hay nada. Somos seres humanos y nos necesitamos. Qué rápido voló. Han sido 20 y pico minutos que han Bueno, volado. Vendré otra vez. Sí, qué bueno, gracias. Oye, y otra cosa. Sí, te estás gustando. ¿Ah? Te estás gustando. Ay, sí, estoy súper rico. No, es que ¿sabes qué pasa? No. Oye, justo yo hoy hablaba de eso en la radio. Yo tengo un programa en Oxígeno de 6 a 10 de la mañana y hablaba de eso conmigo. Decía, Hoy me estoy gustando más. Y hubo una época en la que yo no me gustaba mucho. Hay una canción del disco de Río 3X que me gusta mucho porque la letra dice una cosa muy linda que es: no sabes cuánto caminé para llegar hasta aquí, ¿no? Claro. Qué lindo. Recorrí millas y millas antes de dormir. Yo no concilié. Los más bellos montes escalé. Y en las noches oscuras de frío lloré. Bueno, en fin, a lo que voy es que el camino recorrido es lo que vale. El camino es lo importante. Sí, sí. No, nada más. Bueno, Azu, ¿qué tal letra, No, esa canción es maravillosa y muchas canciones del disco. Seguro. Entonces, estoy muy emocionado con ese disco y lo seguro, estoy haciendo con para menos. Todo el amor del mundo y espero la maravilla de esta época es que ahora uno tiene un poquito más de libertad para poder generar sus contenidos. No es dueño, o sea, olvídate. ¿No? Entonces, lo estamos haciendo con todo el amor del mundo. Días de furia, vuelven los días de rock, el 26, jueves 26 de mayo, el 2, el 9 y el 16 de junio en la estación de Barranco. Compren las entradas en Teleticket, que es una super plataforma. Y nada, vamos a hacer el espectáculo, como te digo, juntos. Qué buena, qué bien. Bueno, Diego, un abrazo fuerte. Gracias. Sí, hermano. Gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Ya volvemos aquí en el programa. Sí, vamos.